Estás abandonando la limpieza de la casa. Cuando te puse esa condición, tú la aceptaste. Yo me estoy ocupando de la limpieza de la casa, mi hijo. No es lo suficiente. Y no voy a poner a otra persona para que haga lo que tú no haces. Así que ponte a trabajar inmediatamente. La niña está hace mucho tiempo sola. Ella está muy entretenida jugando. Voy a limpiar el despacho. Aprovecha que los señores están trabajando en el cuarto. La salud es lo primero, jefe. ¿Por qué no regresa a San Nicolás? Allí en la hacienda usted estaría mucho mejor. Enrique, ¿qué te hace pensar que ahí estaría más contento? Porque tiene las cosas que a usted le gusta. Una hacienda, caballos. Bueno, eso sí es verdad. Pero por más que lo desee, no puedo regresar a la sierra ahora. Tengo que quedarme en Lima, Enrique. Yo sé que aquí en Lima está lo que estoy buscando. No voy a parar hasta encontrarlo. ¿Encontrar qué? Mi propia vida. Mis recuerdos. Mi pasado, Enrique. Pero usted está enfermo y tiene que cuidarse. La señorita Mirta me dijo que en la hacienda estaba mucho mejor. Sí, mejor. Y todo lo que consiguió fue encerrarme durante años como si fuera un demente. Pero ella me dijo que cuando salió estaba bien. Me explicó que le dieron de alta. Tal vez si se hubiera quedado más tiempo, ahora estaría completamente curado. Enrique, mi curación es simplemente recobrar la memoria, eso es todo. Por eso fue que vine a Lima. Porque quería encontrarme con mi pasado. Quería conocer gente, personas que me conocieran de antes. Pero hasta ahora todo ha sido inútil. No he encontrado nada. Nada, ni siquiera un indicio. La señorita Mirta está muy inquieta. Se nota que le tiene un gran cariño. Ella me contó lo del accidente y todo lo que hizo para salvar su vida. Sí, todo eso es cierto. Yo siento una gran gratitud por Mirta. Pero amor no, ¿verdad? No, Enrique. No, y te juro que he tratado, pero todo ha sido en vano. El corazón no obedece órdenes. Uno se enamora espontáneamente y aún de quien menos espera. ¿Y se volvió a enamorar? ¿Quiere a otra mujer? ¿Querer? Ni siquiera estoy seguro de lo que es querer. ¡John!
lo he visto, ese médico allí, cuando yo voy a entregar el pedido. Doctor, pero ese médico tiene una mirada torcida, doctor. A mí no me gusta nadita, no me gusta nada, doctor. Todo esto me huele muy raro, Amador. Prácticamente ninguno de mis colegas lo conoce. Y los que lo recuerdan, me cuentan cada historia. Hasta parece que ejerce con un título falso. Eso no es nada, doctor. Desde que se enteró que yo soy el pulpero en la casa, a cada rato va por la pulpería a pedirme fiado. ¿Fiado? Sí, pero gracias a Dios que yo tengo años de experiencia en el negocio. Pero yo le he negado el crédito. Bueno, Amador, te ruego que no comentes este asunto con nadie. Y menos con Modesta. Palabra de negro, doctor. Hay que actuar con mucha precaución. La señorita Mirta representa una amenaza. No podemos remover este asunto hasta que no tengamos más datos. De modo que silencio. ¿De acuerdo? Como usted diga, doctor. Salúdame a Azucena y a los niños. Gracias, doctor. Hasta luego. Ay, doctor Gutiérrez. ¡Doctor Gutiérrez! ¡Doctor Gutiérrez! Quiero que me revise la mandíbula, la quijada, que me duele hace bastante tiempo, la tengo descolgada. ¿Por qué ahora, Amador? Por favor, doctor. Doctor, disculpe. Doctor, ¿podría revisarme la mandíbula? La tengo descolgada hace tiempo. Me gustaría ayudarte, pero mi especialidad es otra. Caray, colega. Disculpe usted, no tenía el placer de conocerlo. Agustín Gutiérrez. Doctor... Julio Quiroga, mucho gusto. Con permiso, debo irme. Espere, doctor Quiroga. Lo que tiene nuestro amigo es más serio de lo que parece. ¿Qué especialidad me dijo usted que tenía? Me encantaría seguir conversando con usted, colega, pero tengo una cita con un paciente. Debo irme. Doctor, ¿se dio cuenta cómo se puso? Doctor, ese hombre es un impostor, doctor. Doctor, tiene que acusarlo. Tiene que detenerlo, doctor. Josecita, ay, caray, ¿por qué tan apurada? Cálmate. No, es que tengo que empezar a limpiar el despacho y María Rosa me está esperando hace rato. ¿Y Modesta? Creo que salió a comprar. Bueno, pero ya debe estar por volver. Ya, anda nomás donde María Rosa. Yo le espero aquí tranquilita. Bueno, me quedo contigo un ratito. Ay, ¿y cómo andan las cosas con el señor Gustavo? Ahora resulta que anda celoso. ¿De quién? ¿Mi caruca de quién? Del mismo. ¿Quieres saber quién es el hombre del que yo estoy enamorada? ¿Mm? Ay, no, qué divertido. Imagínate si supiera la verdad. Hola. No, no puede enterarse. No sé, ayer se enfermó. Y Mirta dijo que era por mí. Ay, a esa la tengo hasta acá. Me da rabia ver cómo te manda y te asusta. Mira, yo te digo que a pesar de todo lo que yo quiero a Gustavo, si no fuera por mi niñita, yo me iría de esta casa. Ay, no, hija, no digas eso. Sí, caruca, yo no quiero que a él le pase nada malo. Pero yo no voy a dejar a mi niñita. ¿Cómo voy a tener fuerzas para abandonarla así? Ahora sí quiero estar con ella y quiero... Ay, quiero cuidarla, quiero atenderla. ¿Qué es eso? ¿Ella está llorando? ¿Qué?